Hi, good morning, everybody. Okay, today we are going to start with the day for the activity for today, right? Okay, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, ¿sí? Esta actividad es algo similar a como cuando realizaste tu examen diagnóstico. Recuerda que se te dio un link al cual entraste y realizaste el pequeño test que aparecía. Es algo similar a lo que vamos a hacer el día de hoy. Este test es la compilación de todas las actividades de la unidad número 1, que es Playing Language Games, ¿sí? Esto tiene que ver todo con las actividades que hemos visto anteriormente y me va a dar la oportunidad de saber qué o cuáles fueron los conocimientos que tú adquiriste durante este proceso, ¿sí? Ya sea que entres directamente en el link, del compilado de las actividades que se te envían. Lo puedes hacer directamente en tu teléfono celular, te lo abre perfectamente. O bien te voy a dar otra opción que fue la misma que hiciste o bien utilizaste cuando realizaste tu examen diagnóstico. ¿Sí? Bueno, te voy a explicar de la siguiente manera. Ok, abrimos nuestro buscador de Google y vamos a poner ahí cuáles son, o más bien, cuál es el link que aparece en el compilado de las actividades. Yo aquí lo estoy buscando y voy a poner el link. Ok, iniciamos con el link tenemos que ponerlo tal cual aparece ahí, ya que puede ser que por una u otra razón no nos lo abra, ¿sí? Por eso les digo que es más fácil ingresar desde directamente el documento que se les envió. Ok, vamos a ver el formulario, ahí aparece, ¿sí? Te repito, es algo similar a lo que realizaste anteriormente con tu diagnóstico. Vas a escribir tu nombre, vas a seleccionar grado y grupo, vas a seleccionar ahora las respuestas correctas, ¿sí? Bueno, yo te sugiero que cheques tus actividades que tienes en la libreta. Yo te sugiero que cheques el compilado de las actividades en el caso de los títulos y todo esto para que puedas contestar de manera correcta y te sea más fácil realizar este pequeño test, ¿sí? Es un video único, no va a haber resolución de este pequeño test. Yo lo voy a estar checando y con mucho gusto cualquier duda que tengas, recuerda que lo podemos aclarar en el grupo de tutores, en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Que tengas muy, muy buen día y recuerda, cualquier duda que tengas, con todo gusto la aclaramos. Have a nice day.